Muy buenas tardes, bienvenidos al viernes. Llega el fin de semana propicio, ideal para disfrutar con familia, con amigos. Yo hoy entre amigos, por supuesto, en este Pantalla en el Bar de todos los viernes. Hoy más polémico que nunca. Tienen mucho que decir nuestros dos invitados y el co-conductor de este segmento especial de los días viernes. Tienen mucho, pero mucho que decir. Hay algunos run run dando vueltas en la ciudad y los dos, me refiero a los invitados, dicen no, no, porque viste que, y sabes que, yo dije no, pero yo no conocía esa versión, no sé de qué me hablas, el tema no lo manejo. Los tipos vienen con la última data, con toda la información de los temas más candentes de la ciudad. Me refiero al sindicalismo, la política, las elecciones, inclusive hay hasta fotos que comprometerían, bueno, no, pero esto ya es un segmento de que podría ser del programa de Real. No, no lo vamos a hacer, ¿no? Competir directamente. Bienvenido a mi amigo, co-conductor, periodista de raza. Todavía seguimos buscando la raza de periodista. Mi amigo Rodo Blasio, ¿cómo le va, amigo? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Un gustazo, como siempre. Aparte, arrancar allá arriba. Pum para arriba. Una capacidad como para arrancar el viernes. Pum. Es porque yo estoy así vivo. Arriba, no, en la cresta de la ola. No, la verdad que es admirable. Aparte con este día que está haciendo hoy, que bueno, vino la primavera. Viene la primavera, sí, mañana fin de semana, mañana asadito, sopa, caldito, algo. 16 grados, 17 grados. Rodo, para trabajar al parque, para hacer cosas afuera. Qué invitados hoy. Hoy a full, ¿estamos? Papá, vinieron más filosos que nunca. Te digo, uno trajo una cara de sueño. Ahora le vamos a preguntar, ¿por qué tanto sueño? No, espere, no se despache todavía, porque ya sé. Se infló como para arrancar y te digo, arranca y prende el ventilador. Pero no, espere que lo vamos a presentar con todas las bombas. Pero antes, tenemos que vender, Rodo, sí. ¿Eh? De algo hay que vivir ahora más que nunca, señoras y señores. Viene el Día de la Madre. ¿Ya compraste el regalito para mamá, para la esposa? Lo tengo visto. Sí, ¿para ambas? Tengo que salir ahora en un rato con mi hija. ¿Hay un billetín ahí dando? Sí, no vamos a hacer canje. No, la del canje no sirve, Rodo, te pido, por favor. Te doy un par de recomendaciones. ¿Qué podemos? ¿Ropa o calzado? ¿Va? Sí. ¿Para mamá o para Laura? Sí, puede ser. Alma Mora y Ave María, Shopping Patagonia. Bien. ¿Voy de parte tuya? Andá de parte de Fernando de Pantalla. En serio te digo, ¿eh? Andá de parte de Fernando de Pantalla. Ropa de la colección primavera-verano, preciosa, con super promociones. Ahí vemos algo, parte de la colección que tiene Ave María y Alma Mora en el Shopping Patagonia. Dos locales ideales para conseguir todo lo que quieras. Hay carteras, accesorios, ropa de todo tipo, para todos los talles, por supuesto. Hay calzado, de todo. Ahí está Alma Mora y Ave María en el Shopping Patagonia. Si querés complementar con todo esto, joyas, Arcadio, ¿sí? En dos direcciones. Sabés que Arcadio tiene dos direcciones. Ah, no sabía. ¿Cómo? Tenía una sola nomás. No. ¿A dos abrió? Ya hace tiempo que está. En dos direcciones. En Moreno al 300 y en la entrada del Paseo de la Catedral. Ahí antes de Kevington, ahí está el otro, la góndola central, ahí en la entrada de Arcadio. ¿Qué tienen? Oro, plata, acero quirúrgico para hacer piercings, hay accesorios, hay relojería, hay billeteras, carteras, de todo, cosas bonitas, lindas, buenas y baratas, accesibles. Ahí están las dos direcciones de Arcadio. Un saludo grande a las chicas y al muchacho, o a los muchachos, no son dos muchachos, de Arcadio, un saludo grande. Bueno, después tengo más chivo para hacer dulce, pero ¿te parece ya meternos? Vamos con los invitados, sí. Vamos con el primero. Sí, dale. Tipo filoso, tipo que al decir, a veces, yo te digo, yo lo he escuchado, a veces hasta ha lastimado, ha herido alguna susceptibilidad, de quien digo, no, pero ¿cómo me vas a hacer esa pregunta? Y sí, uno pregunta por curiosidad, y el periodista, viste, tiene la curiosidad a flor de piel. Y el periodista busca la reacción también. ¿Vos decís que? No, sin ser amarillista. No, pero uno busca, pero que la gente se defienda. Que se defienda y que cuente todo lo que tiene para decir. Se lo preguntamos a ellos ahora. Y mucho más. Insisto, periodista capo, está en una de las radios más escuchadas del mundo de la radiofonía local y regional, el amigo Ricky Pastor, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Rodolfo, hola Fernando, bueno, gracias por la invitación, buenas tardes a la audiencia y,
Nada, acá compartiendo esto que me parece mucho más piola que lo que hicimos la última vez, que era el metegol. Sí, esto me tira más un polémica del bar, me encanta. Escúchame, porque en el metegol perdiste, pero como. Alevosamente. Alevosamente. Te gané, creo que 23 a 3, ¿no? Tiene mala memoria. Tiene mala memoria. No, eso, te estás cobrando. No. Hay una tiene mala memoria. ¿Por qué me dicen que tengo mala memoria? Pero bueno, gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, estamos en un momento donde podemos hablar de distintos temas, como dijiste vos, que hacen al gremialismo, a la política, a nuestra ciudad, a las elecciones. Todavía nos queda una recta para el 25 de octubre y... ¿Una recta de cinco días? Sí. Ricky, ¿trajo la sopresata de la que hablaba ayer a la tarde? Normalmente... ¿Es cierto que afilá la chaira, con la chaira afilá la cuchilla ahí al aire? Todo preparado para poder disfrutar de esa picadita a la tarde antes de irnos y escuchar buena música, esa es la idea. ¿Te das cuenta? Deberemos probarla. Yo quiero trabajar en radio, muchachos. Ayer apareció el tinto, de hecho. Sí, se acercó alguien con la botella de Malbec, así que hubo Malbec en la picada. Pero bueno. Terminar más. Si yo, acá tinto, hemos comido grandes picadas y eso. Ya vamos a volver a las buenas épocas. Hoy tenemos cafecito de Giovanni. Ahí están, mira, los amigos de Café Giovanni preparándonos todo. Y tenemos chocolates Torres, como siempre, de los mejores de la ciudad y del mundo. Ideales también para ir a buscar el regalo del Día de la Madre. Tiene uno, ¿viste que en Torres tienen unos corazones hechos de chocolate? Muy bueno. Con bombones adentro. La caja es de chocolate. Es de chocolate. Alucinante. Bueno, vamos con el segundo invitado, también periodista, capo total, amigo, hombre de los medios, el gran Daniel Quique Maggi. Hace noticias andinas hace tiempo. Quique, bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué seriedad. ¿Tenés sueño? ¿Alguien ponés en serio? ¿Tenés sueño? ¿Tenés sueño? No, pues como hace todo en serio. No me voy a la mesa. Si una mesa de café que te tenés que estar así. Dame el estudio, hermano. Abrí la caja. Che, bueno, ¿cómo andan? Bien, gracias a Dios, muy bien. Los dos vinieron cargaditos según lo que... Así, entraron y tiraron una noticia cada uno y dijimos... Vos nos metés en cada quilombo cada vez que venimos acá. ¿Por qué? Con perdón de la palabra venir. Pero verdaderamente no ponés, no sé, al señor Pastor, por lo menos a mí me ponés en aprietes, que hay cosas que te cuento en intimidad que no podemos decir al aire. Pero Quique, yo no puedo con mi genio. Yo soy flojito de... Vengo flojito de papel. Bueno, si vamos a hablar de todo, vamos a hablar, por ejemplo, de la sexualidad de determinados funcionarios. Si querés. Vamos a hablar de las parejas. Vamos a hablar de las parejas. Si querés, vamos a hablar de todo. Espera, yo te pregunto: esa foto que me mostraste. Pues yo no la puse. No, espera. Esa no está en Noticias Andinas. No puedo. Esa foto que me mostraste del señor que está de espaldas. ¿Lo ubicaste quién es? Sí. ¿Viste? Ahora, que tiene espalda grande, tío. Te pido por favor, chicos, hay señora. Viene el día espalda de la madre, grande. Te pido por favor. Una pregunta, perdón. Sí. ¿Qué edad tiene tu hija? Mi hija, 10. Ah, no, lo tuyo está bien. Sí. ¿Por qué hay que regalarle a la esposa? Yo lo regalo a mi mamá, no a mi esposa. Bueno, pero no le vas a comprar para... Si los chicos, cuando los chicos son chicos, ¿qué le vas a decir? Y no, hacer un dibujito, ¿no? Te cae todo el peso de la que te esquilman todos los meses, que junten, y el Día de la Madre, eso tiene un sentido. ¿Cómo la yo todo el japonés? Qué tipo jodido. Claro. El Día de la Madre es todos los días. Qué grande. Entonces, qué grande. Es por eso hay que... darle todos los días y mantenerla todos los días para que me lo imagino, se pastor, sienta una buena muchas madre. Mamitas alrededor, ¿no? No, tiene una sola, lo tiene en la punta. ¿Qué es este mi madre que tiene acá? Sí, no, me tienen con el láser apuntado, pero mi madre me hizo con el corazón grande. Qué lindo. Para que las pueda querer a todas. Muy lindo. Siempre hay cabida en el corazón, pero solo una me lo conduce. ¿Quieres decir mamita? No, reina. En la calle, ¿qué por ejemplo. ¿Qué? Escuchá, sí, aparte me mandó reina. Le falta decir, reina de cabellos rubios y mirada celestial, no una cosa así como melosa. Sí, reina. Porque la reina es reina. ¿No? Ricky, ¿cómo conociste a tu mujer? A ver, si mirá cómo me dice. ¿Se puede contar? ¿Qué pregunta la tuya? ¿Se puede contar la historia? Claro. Sí, 5 años ella y 10 yo. O sea, hace casi 50 que nos conocemos. Mira. Y la verdad que sí, que fue una historia así de la infancia. Después nos perdimos en el tiempo, cada cual tomó su vida, nos reencontramos, 30 yo, 25 ella, ya ella con su matrimonio. Iba a preguntar si era un chico precoz. Deshecho, ¿no? En ese momento ya estaba divorciada.
Yo en la misma situación y bueno, ahí juntamos. Coincide. Los míos, los tuyos, los nuestros. Y vamos. Y tenemos cuatro hijos que son hermanos porque logramos que se juntaran en familia y no sean, yo soy de acá, yo soy de allá. No, tengo cuatro hijos que son hermanos y a punto de hacer abuelo en enero de uno de mis hijos, del mayor, del varón menor en realidad, de mi primer hijo. Yo te hacía más joven, Yo también. Pero bueno, los años pasan. Bueno, son más chicos que Quique. Vos, Quique, 70 y... 72. No, está bien mantenido. Quique, viste, está hecho pendejo. Está en cabeche. Che, bueno, si les parece, antes de entrar en temas que hacen a la ciudad y temas que deberían interesarnos a todos, vamos a hacer un brevísimo corte. Sí, puede ser. Dile, si le parece, disponga usted de la tanda, en un ratito seguimos y arrancamos con un pantallón en el bar de día viernes alucinante. Dale, breve corte. Movistar tiene la red 4G LTE más grande de la Argentina. Descarga la app Mi Movistar y seguí el despliegue de la red 4G. 4G. Podés en tiempo real. Movistar. En Río Negro seguimos construyendo hogares. El gobernador Alberto Bretilneck entregó viviendas a 150 familias de San Carlos de Bariloche, casas que corresponden al plan de 645, con una inversión del gobierno nacional y provincial de 240 millones de pesos. Seguimos construyendo viviendas en todas las ciudades de la provincia. Desde el inicio de gestión finalizamos 3.300 y tenemos en ejecución 1.600 viviendas más, un total de 4.900 hogares con una inversión de más de 800 millones de pesos. Para que más rionegrinos cumplan el sueño de la casa propia. Seguimos trabajando y honrando los compromisos asumidos con todos los rionegrinos. Gobierno de Río Negro, en cada lugar, siempre. Mercado Comunitario Municipal. Alimentos del productor al consumidor, a precios justos. Los precios bastante buenos. Conservas, que hay productos de almacén. Y me parece que tiene bastante surtido. Cuando estás viajando en presupuesto, pues buscas como la mejor opción. Y aquí tiene cosas más baratas que en otros lugares. La frescura de todas las verduras, la espinaca, la acelga, la zanahoria. Y te das cuenta que está sacada de la tierra, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, mucha de la fruta que está en los supermercados. Acércate a Santa Cruz 1120 o a cualquiera de sus 18 bocas de distribución barrial. Más información en www.bariloche.gov.ar. Bariloche en marcha. Cada año más de 100.000 jóvenes eligen Bariloche para su viaje de egresados. ¿Sabés por qué? Porque las empresas de turismo joven ya están promocionando nuestra ciudad para la próxima temporada. Hay gente en este momento trabajando, contándole a los chicos de qué se trata para que el año que viene o el otro
visiten la ciudad. En Bariloche me encantaron los paisajes, me encantaron las discos y pasé la mejor semana de mi vida. Todos los años mejoramos la calidad del servicio. Cuando llegan los jóvenes, Bariloche se pone en marcha. El turismo joven genera mucho, pero mucho trabajo. Los chicos ya tenemos un lugar donde la diversión es sin igual. Voy a reír, voy a bailar, voy a jugar, voy a volar en Amailand. La paso genial. La paso genial. Tu viaje de estudios en el vagón educativo. Los estudiantes de colegios primarios y secundarios de Río Negro podrán realizar viajes de estudio en el tren patagónico. Para que cada estudiante pueda hacer realidad este sueño, la legislatura de Río Negro decidió por convenio aportar el 50% del costo de cada pasaje, facilitar y favorecer la realización de viajes estudiantiles y fortalecer la integración rionegrina. Para conocer, aprender y disfrutar de tu provincia, tu viaje está en marcha. Legislatura del Pueblo de la Provincia de Río Negro. Hacemos a diario. Sabemos que hacer las cosas bien trae su recompensa. Tenemos para ofrecerte pan, comidas elaboradas de rotisería, fiambrería, facturas, bizcochos, tortas artesanales y un completo almacén a tu disposición. Estamos en tu mesa, siempre, para compartir en familia. La Espiga. En Dinahuapi, una tradición. Este pantallón, este bloque está auspiciado por Movistar y por el Coderón, que es agente oficial de Movistar. Acordate, si querés tu smartphone con 4G para chatear, navegar, hablar, todo mucho más rápido, estar muy bien y mejor comunicado, andá el Coderón, San Martín 297, de parte de Fernando de Pantalla o de Rodo también. Ahí está la dirección del Coderón. Y te compras dos smartphones al precio de uno. Aprovechá todavía estos días la super promo de Movistar. Unido a El Coirón, que es agente oficial. Gracias a la gente de Movistar y de El Coirón. Bueno, señor Quique Maggi, señor Ricky Pastor, el señor... ¿Cómo es su nombre? Porque se me... Rodo. Ando mal de la... El gringo, le dice. El gringo, sí. El polaco, me decía. El polaco. Sí, el ucraniano. Al Dire, viste, que es el polaco nada. ¿Cómo le va, Dire? ¿Qué dice usted? Muy bien, muy bien. ¿Cómo espera el fin de semana? Mira aquí. Con mucho ímpetu. Sí, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a comer? Comer un par de chori acá frente del IPF. Ya tiró el chivo. Ya está. No, lo dije. Auspicia no Polo. No va. Auspicia Polo. ¿Viste? Bueno. Por ahí es el que pega ahora. El chori Polo. Sí. Faltan dos que meses. ¿Que pega en qué sentido, dice? No, que pega. Ah. Viste que hay piña. El otro día también hubo piña. Sí. La otra noche. ¿Trompada? Sí, lo agarraron a uno. Sí, ¿qué hacemos? Faltan dos meses para la asunción de Genuso. ¿Y qué pasa en estos dos meses? ¿Hay que juntar plata o algo? No sé, les pregunto. Yo le voy a preguntar al señor Ricky Pastor, sí, que está mucho más cerca de la realidad que yo. La conferencia de prensa de ayer, ¿qué sentido político tuvo? Abrir la caja de Pandora por el tema económico, ¿no? Porque después fue muy extraño, ¿no? Esa convocatoria que hubo ayer en la mañana.
Fue extraño porque creo que si bien están reclamando la falta de información por parte de Hacienda, me parece que los números, como dicen, los tienen. Entonces, si los tienen, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que, y de hecho lo decía ayer, en vez de seguir reclamando, me parece que hay que ponerse a trabajar para ver cómo van a hacer. Porque la realidad es la única verdad. Y la realidad es que el municipio tiene una deuda interesante, que es algo que se va gestionando a medida, esta deuda se genera a medida del consumo de lo que normalmente el movimiento estable. ¿Es 50 o 190? Perdóname, sí, Pérez Gallagher la semana pasada dijo acá que no son pero ni cerca de 190 y que no está computado allí parte del presupuesto que debe todavía rendirse, entonces no es deuda, falta la rendición. El tema del presupuesto es 300. Uh-huh. 314, 315, sí. Más o menos. Si hay 150 de deuda, estamos mal para el año que viene. Si hay 50... ¿Pero ustedes piensan que no está trabajando ya Genuso y su equipo? ¿Tiene equipo Genuso? Bueno, porque sí, tiene, de que le está costando conseguir funcionarios. No, tiene equipo. Que sí. Faltaría en algunas áreas conformar todavía el equipo. A ver, el gobernador está obligado, después de lo que hizo en la campaña, el 11 de diciembre venir y ponerla toda. Sí. Para no sueldos, permitir. Para aguinaldos. Claro. Sí. No, el viernes hablé con el gobernador y bueno, si bien estábamos hablando desde Bariloche a la Carta y hablamos un poquito de Bariloche a la Carta, no me pude privar de preguntarle sobre el ámbito político. Y le digo, ¿cómo va a acompañar a Bariloche a partir del 10 de diciembre? De la misma manera que lo venimos acompañando estos 4 años. Le digo, estamos mal entonces. Entonces es pésimo. Porque la verdad, yo sigo insistiendo con esa carpetita de la inversión de 500 millones de pesos en Bariloche que nos entregó en octubre, hace 4 años, perdón, 3 años, en 2012, y nunca se cumplió. Entonces, si esa es la forma en que va a apoyar los próximos 4 años... Ah, pero, no, pero ahora tenemos un gobierno amigo, me dijo. Me parece que... Pero que tiene que pensar de los amores. Sí, sí. Yo que quiero es que aparezca la plata, porque un gobernador que se jacta de que tiene 800 millones de pesos en LEVAC cuando a la provincia le falta todo lo que le falta, me parece que no está bueno. Pues está obligado. Ningún gobernador que se jacta que tiene superávit está haciendo un buen gobierno, porque la plata tiene que ir a parar todas obras y a las necesidades del pueblo, y evidentemente no está haciendo así. Ayer veíamos como en un colegio sacaban chicos intoxicados con gas, tenemos problemas en los edificios escolares, tenemos problemas en la salud, tenemos problemas edilicio a nivel responsabilidad provincial, por donde lo mires. ¿Por qué tenemos la plata guardada en LEVAC y no las tenemos puestas donde la tenemos que tener, ¿no? Yo tengo entendido, no sé si es así la realidad, que la plata era la que tenía que haber puesto el gobierno en su momento en X coparticipación, las pelotas no se pueden decir. En cualquier otras cosas, sí. Pero le dieron un título para después lograr la refinanciación y cerrar una negociación. Por lo menos, no 800 parece... palos no las puso, sí, el gobernador, esto estoy seguro. No, eso pero no le parece cobrar... A veces la plata no es que no está, bueno, en este caso voy a decir, la reinvierten o no sé, la pueden tener en plazo fijo. Digo, ¿no es un tema de estrategia política? Es decir, tengo la plata, tengo el poder, obviamente, entonces la voy largando a cuentagotas, de esa forma mantengo la, entre comillas, fidelidad del destinatario, del posible destinatario, le hace una escuela o le hace todo Bariloche o cualquier otra. Yo pienso que todas estas cuestiones generalmente tratamos en los medios, estos grandes montos, ¿no?, de deuda, de inversión y demás, a Don Tito del Mutisia ni pelota. Claro, porque cómo se transforma, claro, la macroeconomía a la cocina de tu casa, ¿no? Cuando te hablas de miles de millones de pesos y de los contratos hidrocarburíferos y no tengo para pagar el gas o me aumentaron el alquiler y estoy complicado, ¿no? Y no hablamos, por ejemplo, del tema de la carne, ¿no? Que más allá del conflicto de Arroyo... Qué despelote. Bueno, hoy hubo... ¿Cuánto estás pagando? No, no estoy hablando del conflicto laboral, estoy hablando del precio de la carnicería. Sí. Bueno, 80 se corrió, a 130. Se corrió la barrera, pero los precios no se modificaron. No, se corrió la barrera al revés, me parece, ¿eh? Porque de a 80, 90 pesos que estaba un kilo de carne hace 4 meses, hoy está a 110, 120 y 140. Sí, sí, sí. Y esta, sí, esta no, la sufre. Los márgenes con que se marca este producto realmente... Creo que son abusivos desde el punto de vista que es un compra y venta. O sea, no hay un proceso de elaboración en el medio, ¿no? Te bajan del camión, la caja, la puerta de la carnicería y la pusiste. Son pasamanos. Es un pasamano. Entonces, para un pasamano, donde el único empleo básicamente es aquel que está el mostrador y el cajero,
me parece que es mucho el margen. Volviendo, ¿no?, al tema de Genuso y el gobernador, esta situación de dependencia financiera de las arcas provinciales, ¿cómo lo va a manejar, piensan ustedes, Genuso? Porque le va a crear una dependencia, es decir, asumo el 11 de diciembre y a los 20 días ya tengo que pagar aguinaldo, sueldo, afrontar una deuda. ¿Le quita autonomía a Genuso esto? Yo creo que la plata está para pagar eso. Lo dijo Martín y yo le creo, porque hasta ahora cumplió con eso y de hecho con el Sollén tienen muy buenos acuerdos y han tenido buena relación durante todo su gobierno. El problema va a ser para adelante si, como dijo el gobernador, va a acompañar de la misma manera. Hace un par de días en Económica Bariloche salía inversión millonaria en Bariloche de la provincia. Y cuando me puse a detallar cuál era la inversión realmente de millonaria para 81 establecimientos escolares, 11 millones de pesos, no me parece millonaria la inversión. Y después para la comisaría 28, 22 millones de pesos. O sea, el doble que para 81 establecimientos escolares. Me parece que, no sé si la comisaría no merece esa cantidad de dinero o sí, pero me parece que le estamos poniendo poco, como dijo Fernando. ¿Pero no estarán esperando el 25 de octubre para la obra que Bariloche necesita? A la suma de todas las inversiones que detallan, no llegamos ni a 90 millones, que son los intereses que le estarían dando los LEVAC ahora, en octubre, cerca de los 100 tenía, y con esto no llegamos nunca a los 500 millones de pesos que nos prometieron aquel octubre del 2012. Entonces, me parece que si va a ser lo mismo para adelante, no va a estar muy bueno lo que pueda hacer Genuso, porque con la caja chica del municipio solo pagamos sueldo. El 85%. En las últimas apariciones públicas de Genuso, le hace cuando vino el gobernador y lanzaron, bueno, fue la recta final de campaña y demás, ¿era el mismo Genuso que caminó los barrios y que hizo campañas las dos veces anteriores? Yo creo que está preocupado. No por no haber previsto una realidad como la que va a tener que afrontar a partir del 10. Lo que veo que también va a haber una cuestión coyuntural, por propias indefiniciones propias del gobierno nacional, que van a afectar a la provincia y que por ende van a afectar a Bariloche. Y que creo que él está con muchas ganas de dar un debate que nos debemos los barilochenses de participación empresarial en lo que hace a las rentabilidades, un debate histórico, ¿no?, en el seno de la sociedad. Si seguimos teniendo, por ejemplo, no sé si lo puedo decir, un TIS de 20 mil pesos para todos los boliches de la ciudad, sí, estamos mal. Claro. Porque no es lo mismo que factura. Claro. Entonces hay que manejar otros criterios. Se va a dar un escenario lindo en el Consejo, y lo veo muy interesante. De los 7 que va a asumir de la fuerza de Genuso, más uno que ya está dando vuelta como para darle una mayoría aplastante, sí, por ahí empiezan a cambiar muchas cosas. La tasa del casino, por ejemplo, que sigue históricamente con el tema cultural de hace 6 años, ¿no? Sí, además también. Y paga nada. Claro. Entonces, esa proporción me parece que es el debate que tiene que dar Genuso, apenas se asuma. ¿Cuánto tiempo va a tener Genuso de credibilidad? Para demostrar, ¿no? Sí, ¿cuál es el cheque en blanco? Yo no digo, tiempo. Si va a tener la fuerza. No, pero. Si va a tener la fuerza para poder. Él mismo decía en lo personal, tiene fuerza, tiene templanza, es un hombre que, a ver, nos gusta o no nos gusta, tiene conocimiento de cómo son las cosas. Digo, ¿tendrá las herramientas, tendrá la posibilidad de utilizar esas herramientas por los acuerdos políticos que lo contribuyeron a que llegara al poder? Eso es lo que hay que ver, ¿no? Y no sé, Maru se tiró contra el empresariado con el tema San Carlos y así le fue. Sí, Maru, me parece, sí, que, bueno, se peleó en algún momento, estuvo peleado con el SOGEM, se peleó con los empresarios, con parte del empresariado, y tuvo como muchos frentes de batalla, quizá envalentonada por esta corriente que a nivel nacional tenía Cristina, pero digo, otra impronta, otra situación. Pero ¿no? Vos te podés pelear cuando tenés atada la letra, viste, de la que tienen que poner los empresarios. Si es la que se llevan de Bariloche. Porque, a ver, vamos al turismo estudiantil. Pero, ¿Maru no ganó por castigo de la gente o no ganó porque los empresarios de alguna forma bajaron el pulgar? Yo creo que Maru no tenía ninguna posibilidad de ganar en ningún escenario. Este era mi análisis, inclusive se lo dije a ella, días antes de las elecciones. Había un efecto arrastre, viste, como un bálsamo que daba el gobierno provincial a través de la figura de Genuso, inconscientemente la sociedad, que fue, en definitiva, si vos sumás
Los votos, los de Valery y los de Genuso, las otras elecciones fueron las que sacó Genuso ahora. Entonces, no pudieron cambiar el voto. Y Bariloche no es una ciudad camporista. Que me perdonen lo de la Cámpora. No, y además están visiblemente enquistados miembros de la Cámpora en diferentes espacios que a la gente no le gusta. Poli Camba Delgado se despachó esta semana, ¿no? Públicamente, porque ya lo había dicho en este programa. De deporte. En este programa había dicho algo, sí. ¿Quién es el actual secretario de deporte? Zampini, Gastón Zampini. Yo ayer. Lo crucé a Zampini y me dijo, che, vas a salir a hablar, vas a dar conferencia. No, dice, primero vamos a iniciar una acción judicial y después vamos a salir a hablar. Sí, a mí me dijo hoy a la mañana. Sí, me dijo hoy a la mañana que en realidad lo que van a hacer es una presentación a la prensa de toda la gestión, de su gestión. No van a responder cuestiones. Sí, yo ayer lo tuve a Poli en el programa telefónicamente. Porque Poli tiene esa particularidad, sale y dispara, ¿no? Y creo que hay que empezar a hacerse responsable de lo que disparamos. Y ayer mi pregunta fue esa, ¿vas a ir a la justicia? Porque si denuncias... Claro, pero si no son fuegos artificiales nada más, ¿no? Y yo estoy cansado de los fuegos artificiales. Si vos tenés, y siendo presidente de la unidad básica local del justicialismo, conocés, sabés que esto es así, que hay mal uso de fondos públicos, que se ha hecho mal uso del funcionario ha designado a una u otro empleado dentro del ámbito y no está yendo a trabajar y cobra igual. Bueno, si todo esto existe, ocurre, pero no se denuncia en todo caso. Si lo denuncias desde tu lugar, anda a la justicia. Es una anécdota. Si no vas a la justicia, es una solamente. Pero no, yo me quedo tranquilo con lo que dije. ¿Se resuelve algo? ¿Esto se resuelve en la justicia o queda en la nada? Lo que pasa es que si no se gana, le da pelota, perdón. Muchachos, todo bárbaro y se recalienta la charla. Ahora que es bueno que se recaliente porque el café está frío. El café está frío, Chiquito. Lo que pasa es que viene de la otra cuadra, de Café Giovanni. Ahí lo están preparando, pero viene. Giovanni te lo mandó caliente. En esta cuadra se enfría, Quique, te pido. Vamos a traer la máquina de café acá. ¿Qué hay hoy de comer en Café Giovanni? Diré. Ay, me dice que no sabe. Los sábados hay asado en Café Giovanni, en el shopping. Lo hacen espectacular. Quique. Vos que sos un gran comensal. ¿Por qué me sentaste acá que la panza se... Merluza con puré, plato del día de hoy, en Café Giovanni, mañana sábado, como siempre, asado, lo preparan espectacular, te atienden barbo, que es un espacio, un multiespacio, te di casi mi oficina, Café Giovanni. Ricky, ¿cómo viene? Sí, mañana plato del día asado. Temas sindicatos, sindicalismo y algunos apretes, dicen... ¿qué opinas del tema? ¿Me lo contás después del corte? Dale, vamos. Breve corte, dile, por favor, rapidísimo. Seguimos hablando con amigos, dale. Todo PAN en 12 cuotas con Visa. Durante este mes en PAN, pagando con Visa tenés hasta 12 cuotas. PAN, desde 1943, el corralón de Bariloche.
Estamos en movimiento para atenderlo mejor. A partir de octubre, nuestros salones de atención al público modifican su estructura habitual. En el Centro de Atención al Cliente de Onelli 1181, centralizaremos venta y postventa de los servicios de Telecom y Arnet. Sigue funcionando también como salón de cobranzas para abonar impuestos y servicios. En CEP Central, de Vicealmirante O'Connor 730, se atenderán servicios de energía eléctrica, trámites varios y nuevas conexiones, reclamos comerciales de energía, saneamiento, CISEI, acción comunitaria y atención al asociado. El servicio de sepelios atenderá de 8 a 14 horas. Fuera de este horario, dirigirse directamente a las cocherías elegidas para brindar el servicio. El salón de cobranzas de O'Connor continuará trabajando de la misma forma y en horario habitual de 8 a 14 horas. SEB, energía en movimiento. Asociación Empleados de Comercio. Siempre más beneficios para los afiliados. Los servicios de salud constantemente se actualizan y mejoran, prestándose a través de AMEC. Nuestros consultorios médicos y odontológicos propios se suman a los servicios de OSECAC, junto a los convenios con otros centros de salud. Otro logro de los empleados de comercio para beneficio de los trabajadores. UDRA Bariloche cambia, crece y te brinda cada día mayor contención como gremio e importantes logros y servicios a través de su obra social. UDRA Bariloche avanza en búsqueda de la excelencia. Punto Bazar, el lugar ideal para pasear y encontrar la mejor vajilla. Inoxidables, plásticos, productos de limpieza, juguetes, cuchillería, esencias y mucho más. Atención a establecimientos gastronómicos y hoteles. Descuentos a bungalows y cabañas. Nos encontrás en Onelis y Brown. Punto Bazar, mucho más que buenos productos. No pierdas tiempo contando dinero. Contadora de billetes y detector de dinero falso. Picadora de papeles 24 hojas por vez. Destruye CDs, DVDs y todo tipo de tarjetas de plástico. Kit de 4 cámaras de seguridad, visión nocturna, detector de movimiento, reloj de control de horarios del personal. Estamos en Mitre 339, local 16 y 17. Teléfono 44-31-129. We'll be right back.
diré, a mí, una vez más, me metieron el perro. ¿Usted lo tiene a mano, ese perro? Está buscando a sus dueños, un perro que es un Golden. Golden Retriever, encontrado en la zona de Imbab, ayer. Busca a su familia y ahí está el teléfono, que es el teléfono que habitualmente utilizamos para los sorteos y mensajes a pantalla. 154-287209. Si alguien lo conoce, se escapó seguramente por la zona, aunque cuando un perro se escapa puede correr o caminar muchos kilómetros. Si lo conoces y está perdido, conoces a sus dueños. Es un cachorrón, debe tener un año y moneditas. Hermoso perro, cariñosísimo. Y insisto, estamos buscando a sus dueños. Bueno, seguimos charlando con los amigos acá. ¿Cómo ven? ¿Crees que...? Por favor. No, estábamos en el corte charlando un poquito de... Pero la de los gremios, Ricky. ¿Cómo ves la intervención de los gremios en diferentes temas? Ahora el tema de arroyo. Algún sector esgrime que los arroyos se llevaron toda la plata, los arroyos dicen tenemos que presentar la quiebra porque estamos desfinanciados. ¿Es tan así? ¿Un lado y otro hablan con el corazón o puede haber algún chicaneo, alguna cosita ligada a las cuestiones económicas? Vamos por parte, porque hablar de los gremios, exacto, y después vemos el tema arroyo, que es muy particular, sí. ¿No? Básicamente creo que el tema de los gremios, el trabajo que hace un gremio es fundamental para la defensa del trabajador. Lo que creo expresé siempre, no estoy de acuerdo, es con la forma en que le hacen mal a Bariloche a la hora del reclamo, porque somos un todo, me parece, y son parte de la comunidad. Y cuando hay laburo, el laburo es para todos, por ende también hay que, de alguna manera, enfocar el reclamo a una situación donde no estemos molestando a aquellos que están trabajando, a aquellos que están generando la posibilidad de que el turista se sienta como en casa. Me parece que este año sufrimos un par de reclamos que nos pegaron mal a todos. Y siempre estamos hablando de unos pocos perjudicando un montón. Perjudicando desde ese punto de vista, de la forma del reclamo. El reclamo es válido, creo que... Es lícito y es necesario. Totalmente, es necesario. Pero la forma, vos decís... La forma, yo se lo digo, inclusive lo he hablado con Ovidio. De hecho, el año pasado, hablándolo con Ovidio, en el programa intenté hacerlo entrar en razón con respecto al reclamo del corte del inicio de temporada en Cerro Catedral, y me llamó el otro día de la mañana para decirme que no iban a cortar el acceso a Catedral. Es sencillo. ¿Cuántos afiliados tenés? 1.500. Tenés 145.000 personas en contra. ¿Qué es lo que querés? Tener 145.000 personas en contra y 1.500 empleados que igual van a seguir en la misma situación, un cerro cerrado. Y es cuestión de lógica nada más. Me parece que hay otras formas y hay que cambiar las formas de reclamo para poder lograr, al final de cuentas, aquello que necesita el obrero. Y no la fuerza que hoy imprime un gremio a la hora de reclamar, cortando una ruta y demás, que no nos deja contento a nadie ni nos hace bien. Entonces hay que aggiornar, creo, el reclamo, hay que buscarle la forma. A veces se entiende que si no molestás no lográs el fin, pero me parece que es hora de buscarle la vuelta, ¿no? Estar un poco más... Vos sos un hombre que conocés el adentro de los gremios. ¿Coincidís con...? No, para nada. Pero bueno, esto es la cuestión de la libertad de pensamiento. Si no hay reclamo callejero, si no ponemos los bombos a veces en las puertas de los boliches o de los comercios, se perjudican también los 145.000 persona que vos decís. Vos hablás de la imagen que damos para afuera. Y una imagen que está armada con un maquillaje que no es la que el que quiere venir a veranear a San Carlos de Bariloche, no es el Bariloche que cree que es. Entonces, podemos hablar de por qué se llega a esta situación como nudo central. Pero el gremio, si vos tenés una clase empresarial de una secta que la manejan 6 personas en la ciudad. Esas 6 personas, los he escuchado en el último conflicto de UDRA, en la reunión de la Asociación Empresarial en el Bariloche Center, les importa un carajo los 145.000 personas. Lo único que les interesa es el bolsillo de ellos y que no le caiga en el negocio. Y el obrero, cuando tiene un sueldo de 8 lucas, que sabés que no vive, hablábamos del precio de un kilo de carne, cuando se lo llevan puesto con los derechos laborales, cuando empiezan con todas las cuestiones, tanto, por ejemplo, el conflicto de gastronómicos,
lo dije miles de veces, Ovidio, creo que no sé si fue claro. Hay una masa de trabajadores que no entra en el acuerdo de nación. Esta es la realidad, que son los trabajadores temporarios. Y si vos tenés que pagar hoy 1.200 mangos en mayo del 2016, en vez de pagarlo hoy, ¿de qué le sirve? Bueno, pero el reclamo es válido, como vos decías. Yo el estoy tema de acuerdo. Forma. Claro, uy, es válido salir. Además, yo lo he hablado con Walter acá, Walter Cortés, acá en el programa, y a veces se me ha enojado. Así, no hay. ¿Alguna alternativa para el reclamo? Rosa Negrón, sí. Ahora vos le mando un saludo. Un beso grande, Rosa. Rosa hizo, por ejemplo, convocó el otro día con Genoso a una mesa de diálogo entre todos los sectores. Y los empresarios se cagan en el político y en el sindicalista. Y no es una cuestión. Claro, hay sindicalistas, políticos y empresarios. Ustedes necesitan. Saquemos a gastronómico y comercio. Necesitan y siempre están en algún tipo de relación. Digo, más ¿Vos pensa, viste que Walter le hiciera algún quilombo alguna vez a Pochi Rimaldi? Por más que tiene sectores de él. No, no. Pero los tiene la mayoría metido en. Pero tiene en su momento. Hay otros tipos de negocios que hay en la ciudad que esta gente que maneja el poder como lo maneja. No le deja opción al sindicalismo. Espera, Ricky, vos hablabas, perdón. Ricky, vos hablabas de ayornar las formas de protestar. Sí, ¿qué sería ayornar? Me voy a pelear con Ricky. Hay que, mirá, a ver, con el tema de los gremios y haciendo un poco de historia, mitad del siglo XVIII, dos potencias se daban cuenta que gracias a los gremios estaban en la debacle total. Y ahí empiezan a ver lo que son las paritarias y empezar las conversaciones mucho más directas. Y generarle a países como Francia una situación laboral que hoy siguen manteniendo con el empleado y que vemos cada tanto un paro de camioneros donde traban todo Francia y demás. Pero en general no hay ningún tipo de inconveniente. Los reclamos son de otro tipo. De cabezas no sirven los. Está bien, pero no, bueno, empecemos a copiar lo que sirve. Estamos hablando de que en algún momento se dieron cuenta los tanto el empleador como el gremio de que no les servía a nadie. Había quedado un montón de gente sin laburo porque las pretensiones de los gremios a veces van mucho más allá de la realidad del que está dando el trabajo. Porque hay muchas cosas que hacen, ¿no? Es si lo único que les interesa es ponerse la plata en el bolsillo al empresario. El empresario primero tiene que poner una guita que es capital de riesgo para armar un negocio. Sí. Y muchas veces se estigmatiza al empresario, sobre todo en lo local, no, porque se llevan toda la plata. Bueno, pero arriesgó capital, es el que da trabajo y está dentro de las normas. Bueno, ahí lo podemos atar con lo que me preguntaste en segunda parte, que es el caso Arroyo. Sí. El cual en estos días estuvimos tratándolo y realmente yo no estoy de acuerdo con que la provincia nosotros estemos sosteniendo una situación económica que no puede sostener una empresa privada. Me parece una locura. Menos con una empresa que tiene 60 años en esta ciudad y que durante 55 la estuvo juntando. No, pero entonces, además ha recibido muchísimos subsidios, bueno, no reembolsables, en los últimos años. Yo no, cada mague sí. de cierre era este año, eran 13, 15, 20 millones de pesos, bueno, ¿no? Yo no me voy a meter en el bolsillo los Arroyos. La otra vez me preguntaron si yo tenía algún problema con la familia Arroyos. La verdad, no, los conozco toda la vida, me parece buena gente, pero me parece que esto, si lo analizamos objetivamente, no corresponde. El obrero corresponde que si se me fue mal voy a bajar la persiana, acá tenés flaco, esta es la liquidación, andate a tu casa porque no hay más laburo, pero te voy a pagar lo que corresponde. Ese remo en buenos términos. El empresario debe hacerse cargo de esa situación. ¿Con qué? Y con el patrimonio. Pues el patrimonio se generó. Sabe, pero aducen que no pueden vender el patrimonio, no pueden hacerlo y líquido. Y lo tendrán que liquidar en el tiempo que corresponda. Porque bueno, lo que uno ocurre, de los argumentos es que no hay compradores. Claro. Bueno. Pero no solo. Pero yo creo que. No solo estamos hablando de la planta. De la presentación de la. El patrimonio va más allá de la planta. Sí, totalmente. El matadero. El matadero. Obvio, responde con lo que estuviste generándote durante muchos años. Seguramente es una S.A. Y. O una S.R.L. que no. Que es, la figura. No respondes con el patrimonio personal. Pero si vamos a la buena voluntad y a lo que tenés que hacer, esa es la que tenés que hacer. Agarrar los 80 empleados. Ponerle lo que corresponde. Le voy a contestar primero al amigo. Con el tema del sindicalismo, creo que fijabas lo que es a nivel internacional el sindicalismo.
Fundamentalmente europeo, Francia, yo pondría más Polonia, sí, leche valesa, Alemania, con el tema de la siderúrgica, la metalúrgica de Volkswagen. Y creo que lo habría que afinarlo un poquito más. El sindicalismo a nivel nacional no tiene nada que ver con el sindicalismo en San Carlos de Bariloche, porque es una digamos mucho más pequeño esto, es mucho más cerrado. Es mucho más cerrado, negociaciones, pero se maneja tanto poder como a nivel nacional, ¿o no? En proporción, sí. En proporción, creo que sí. Y recordemos, bueno, de el muchacho de Moyano, hablabas de camionero, lo que es a nivel nacional. Creo que lo que falta acá es un debate en donde las partes quieran juntarse. Ovidio no quiere juntarse con Hugo de Barba, y Hugo de Barba no quiere juntarse con Ovidio. No hay diálogo. Sí. Y no hay nadie que tenga ganas de sentar a otras personas u otros interlocutores a buscar una negociación de esos 1.200, estamos hablando de 1.200 pesos. Sí. Estamos hablando de esa venta, Acá la cuestión va más allá de que si los empresarios pueden o no pagar los 1.200 pesos por la cantidad de trabajadores. Me parece que, digo, ¿quién pone el brazo de quién? Es no, claro, una cuestión más personal. Bueno, ¿sabes? A mí me lo dijeron en otros términos, a ver quién la tiene, ¿no? Sí. No lo terminé de decir, pero... Yo respeto el pensamiento de Ricky. Lo que sí justifico también, porque inclusive he participado muchas veces, de que a través del reclamo de los bombos y de poner, digamos, la presencia en cada local, es la forma de que ablande. Lo que pasa es que si llegan no tenés bombos, otra manera, después de la jornada se va también para el empresario. Esto no es solo para los gremios, me parece que como sociedad en muchos aspectos tenemos que madurar para cambiar cuestiones que nos hacen mal a todos. Sencillamente es eso. Me parece que después de 32 años de democracia ininterrumpida, lo vemos en la política también, creo que todos estamos cansados de este discurso que escuchamos de los tres presidenciales más importantes. Mirás y decís, esto al final es más de lo mismo. Es así, pero es lo que hay. Y nos quedamos con esa frase, ¿no? Es lo que hay. Y quién es el menos malo, ¿no? Y quién es, pero ¿cómo podemos pensar para en que vamos a castigar al otro, no? Porque crea que esto es como pensar, si me pego en este dedo me duele más que si me pego en este, y bueno, pero me pego en este, entonces. Me parece que es una. ¿Te acuerdas de las marchas de Gualdini? Sí. De esa que estaban todos, Lorenzo Miguel, estaban todos, que todos caminando uno al lado del otro. Según lo que se está hablando hoy en día, lo que se filtró por lo menos en la. ¿Te lo imaginás, Ovidio? Al de la UOCRA, que es Eduardo Espinosa, creo. Sí. A Walter, y ¿quién más fue ayer? De la UTA. Y Arlori. Los cuatro de esos caminando por La Moreno. ¿Es el escenario que queremos? ¿No hay otra instancia que podamos Es lo evitar? Que se viene, Quique. Y es lo que se viene. Bueno, podría tenerse un paro general, ¿no? De eso hablamos. De eso hablamos. Un paro general que en baja. Pará. Sí. Ahora. Claro. Sí. Y eso que agudizaría en cierta forma la situación. No, hay otra cuestión, la paz social. La paz social. Bueno, sí, nos falta mucho de generar un acuerdo de paz, digamos. Volviendo al tema que hablábamos, de darle un tiempo prudencial para que por lo menos veamos qué es lo que se puede hacer en los primeros 3, 4, 5 meses de. Bueno, lo decía vos, está buscando el cheque en blanco, Genuso. ¿Y cuánto tiempo lo va a tener? Bueno, es que lo tiene, tiene 45% del padrón que lo votó, sí, lo tiene. Como decíamos, tiene los fondos para pagar ese cheque. Pero tenemos que esperar también, yo creo que hay que darle el tiempo que necesita. Es muy difícil, yo creo, también su situación de tener que trabajar a 1 o 2 meses de asumir. Por eso yo arranqué la conversación preguntándole, bueno, ¿qué pasa en estos 2 meses? ¿Es tiempo perdido? ¿Estamos en stand-by? ¿Cuánto puede hacer Genuso o cuánto no puede hacer en este tiempo? ¿Qué rol juega la intendente que todavía institucionalmente te dio la bola y te lo decía? Escúcheme, dile, ¿usted le queda un corte? ¿Lo podemos hacer, pero más cortito que nunca? No, si no me va a cumplir, no lo haga, porque nos quedan 5 minutos y tengo todavía. ¿Creen que la actual intendente, todavía, intendente Maru Martini, tiene todas todas las herramientas, todas las cartas sobre la mesa para allanarle el camino a Genuso? ¿Me lo contestan rapidito después del breve corte? Dile, vaya al corte, hágalo de 1 minuto y medio, por favor, no más. Vaya. Thank you.
La legislatura de Río Negro sancionó la ley que renegoció los contratos hidrocarburíferos para generar inversiones que mejoren la calidad de vida de todos los rionegrinos. Gracias a la ratificación de estos contratos, la provincia adquirió nuevas motoniveladoras que duplican el parque de maquinarias actual. Vialidad Rionegrina distribuirá las motoniveladoras en las delegaciones de Viedma, Pomona, San Antonio Oeste, General Roca, Los Menucos y San Carlos de Bariloche. Porque invirtiendo en rutas y caminos, invertimos en la integración de nuestra provincia. Legislatura del Pueblo de la provincia de Río Negro. Sueños, leyes, hechos. La sed es genuina, lo más rico es el agua. Alunco, agua rica. Decilo, eso al aire, le dijo uno al otro. Decilo, Kike, decilo. No, yo no tengo recibo, sí. No lo diría, pero a vos te incendió en el programa. ¿De qué hablábamos? Es el último programa que se de lo que no se puede hablar. De no se puede hablar. De lo que se puede hablar en el corte. ¿Está bien o está mal que no se pueda hablar de ciertos temas? ¿Querés que haga un lanata? ¿A quién le dimos? Panza tengo. ¿Querés que haga un lanata? Y invente, viste, y te lo haga creer. ¿A quién perjudicamos si no herimos hablando de las cosas que hablamos en los cortes? No, yo... Porque hablamos de sindicalistas, de empresarios, de uno, de otro. Digo, acá hay cuestiones que no se arreglan porque... se transformaron en cuestiones personales. A Don Ticho sí. Del Muticia. Sí, no le caré. Sí. Esta es la realidad. Pensemos de los medios de la gente. Está bueno porque cambió a Doña Rosa por Don Tito. Estaba pensando en eso. Escúchame, una pregunta pendiente. Doña Rosa era del hombre este muy particular. Del de huevo afuera, sí. Sí, del innombrable. Nos había quedado una pregunta pendiente, pero justo se generó otro debate en la. Yo quería preguntar, ¿qué sensación tienen ustedes de las elecciones del próximo domingo? Brevemente, dos minutos. Sí. Ustedes están muy en contacto con el oyente, con la calle. Espera, antes que respondan, yo quiero mandar un saludo, porque si no, no va a dar tiempo. Un saludo grande a todas las mamás, a todos los que tienen sus mamás. Aprovechar este domingo para dar un beso grande y festejar en familia. Me muestra, por favor, la tarjeta de Budgra firmada por la señora, que es mamá, que es laburante, que es amiga de la casa. Ahí dice, feliz día de la madre, es la profesión más hermosa de todos, un don maravilloso. La secretaria general del sindicato gastronómico UDGRA, seccional Bariloche, desea hacerles llegar un afectuoso saludo a todas las madres en nuestra localidad. Y en forma muy especial a todas las mamás hoteleras gastronómicas, reconociendo y destacando la loable tarea de las madres del corazón. ¡Feliz día, mamá! Dice Rosita Negrón, secretaria general del gremio. Nos sumamos al saludo a todas las mamás también. Sí, por supuesto. A todas las mamás, a la mamita que yo tengo en casa, a mi esposa, una madraza, un feliz día. Responda a su esposa también, por supuesto. Es esposa de los señores. Sí, sí. Yo creo que... Me adhiero al saludo. Estamos en hora. Quique. Palabra final. 10 segundos. No, creo que el próximo 25 no cambia nada. ¿Ricky? Yo creo que hay un. Coincido en que no van a haber muchas modificaciones, que vamos a seguir en este ritmo, que van a haber algunas pequeñas modificaciones como para
cambiar alguna cosa que sí o sí hay que cambiar porque no dan para más, pero en general vamos sobre la misma línea. Creo que cualquiera de los tres presidenciables, esto lo dije fuera micrófono, es más de lo mismo. Señores, muchísimas gracias por la visita. Da para más y da para hablar de lo que hablamos en los cortes. ¿Qué les parece? Y vamos todo preso. Gracias. Nos vamos de Bariloche. Es una gran discusión que nos debemos el periodismo de Bariloche. Dejar de depender. Y no permitir que se nos pague por hablar o por no hablar, ¿no? Hay gracias, que estar Ricky, atento Ricky, con la perlita. Gracias a todos por habernos acompañado una tarde más y por haber contribuido a que Pantalla siga siendo el programa más visto de Bariloche. ¿Qué le pasó? Chao. La perla. Que no utilicen las perlas para los cortes.